Señor, abre mis labios. Entró en la presencia del Señor, dándole gracias. Señor, tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rigen los pueblos con rectitud y gobiernan las naciones de la tierra. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Su fruto nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Oh Dios, autor de la luz, de los cielos la nubea, del universo sostienes, abriendo tu mano diestra. Pues ningún hombre vivo es inocente.
confinar las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está abierto. Recuerdo los tiempos antiguos, me medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que debes seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio de mí. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu Espíritu que es bueno, por tierra llana. Por tu nombre, Señor, concédame Dios, por tu clemencia, sálvame de la angustia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hazme escuchar tu gracia. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Vencerá Jerusalén cosa con ella, todos los que la aman. Seréis alimentados y os saciaréis de sus consuelos y apuraréis las delicias de sus pechos abundantes. Porque así dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río la paz. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán. Como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Al verlos se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como un prado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Alaba al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a
los deportados de Israel. Ensana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas, y a cada una la llama por su nombre. Sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla el polvo a los elevados. Entona la acción de gracias al Señor, toca la cítara para nuestro Dios. Que cubre el cielo de la lluvia para la tierra, que hace brotar hierba en los montes para los que sirven al hombre, que da su alimento al ganado y a las crías de cuervo que grazan. No aprecia el timor de los caballos, no estima los músculos de Señor, aprecia a sus fieles que confían en su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los padecimientos de esta vida presente, tengo por cierto que no son nada en comparación con la gloria futura que se ha de revelar en nosotros. La creación entera está en expectación, suspirando por esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque las criaturas todas quedaron sometidas al desorden, no porque a ello tendiesen de suyo, sino por culpa del hombre que las sometió, y abrigan la esperanza de quedar ellas a su vez libres de la esclavitud de la corrupción para tomar parte en la libertad gloriosa que han de recibir los hijos de Dios. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Que nos odian, ha realizado así.
y la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordarnos su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, vamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a mi niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Invoquemos a Dios, de quien viene la salvación para su pueblo, diciendo: Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Bendito seas, Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque en tu gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Tú que en Cristo renovaste al hombre creado a imagen tuya, haz que reproduzcamos la imagen de tu Hijo. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Derrama en nuestros corazones, lastimados por el odio y la envidia, tu espíritu de amor. Concede hoy trabajo a quienes lo buscan, pan a los hambrientos, alegría a los tristes, a todos la gracia y la salvación. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, por esto nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Concédenos, Señor, acoger siempre el anuncio de la salvación, para que, libres de todo temor, arrancados de la mano de los enemigos, te sirvamos con santidad y justicia todos nuestros días, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Thank you.
Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh pía, cosa igual con las demás naciones, y les ha manifestado su designio. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. Thank you.
Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En este admirable sacramento nos dejaste el memorial de la pasión. Concédanos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. Aquel día, a los 3 meses de haber salido de Egipto, los israelitas que habían partido de Refidim llegaron al desierto del Sinaí y acamparon frente al monte. Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a acercarme a ti en una nube espesa para que el pueblo pueda escuchar lo que te digo y tengan siempre fe en ti. Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo le había dicho. El Señor le dijo: vuelve a donde está el pueblo y ordenales que se purifiquen hoy y mañana, que laven su ropa y estén preparados para pasado mañana, pues el Señor bajará al monte Sinaí a la vista del pueblo. A rayar el alba del tercer día hubo truenos y relámpagos. Una densa nube cubrió el monte y se escuchó un fragoroso resonar de trompetas. Esto hizo temblar al pueblo que estaba en el campamento. Moisés hizo salir al pueblo para ir al encuentro de Dios, pero la gente se detuvo al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Salía humo como de un horno y todo el monte retemblaba con violencia. El sonido de las trompetas se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con truenos. El Señor bajó a la cumbre del monte y le dijo a Moisés que subiera. Palabra de Dios. Señor, santo y glorioso.
penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito sea, Señor, en la bóveda del cielo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentado. Queridos hermanos, tenemos algunos días que hemos escuchado cómo ese pueblo escogido por Dios fue sacado de la esclavitud, donde había durado más de 450 años. Recuerdan inclusive
la cantidad y el tiempo en que estuvieron esclavos, y cómo Dios nuestro Señor saca a ese pueblo y lo lleva por el desierto caminando 40 años. ¿Cuántos prodigios Dios tuvo que hacer para que ese pueblo aceptara la palabra de Dios? Cuando llegó al desierto del Sinaí, ya desde antes, Dios empezó a hablarles. Ahí se cumplía la Sagrada Escritura que dice: todos serán instruidos por Dios, y aquel que escucha a Dios y lo pone en práctica su palabra, ese, decía Jesús, ese se salva. Y así encontramos que ese pueblo fue instruido por Dios, fue enseñado por Dios, y esto lo consideramos como un verdadero prodigio, porque ese pueblo fue escogido especialmente por Dios para que fuera su pueblo amado. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, yo diría, fuimos más afortunados. Encontramos el hecho de que Cristo, nuestro Señor, fue enviado por papá Dios para que nos hablara a todos. Y así como Dios, nuestro Señor, se valió de Moisés, ahora Dios mismo nos habla. Y papá Dios nos dice: este es mi hijo amado, escúchenlo, óiganlo. Y desde entonces hemos muchos vivido, yo quiero este día pues concretarme en la parábola del campo bueno, donde se da el 100%, la parábola de ayer que recordábamos en el Evangelio, y el que da el 60 y el que da el 30. ¿Cuántos de nosotros tenemos que elevar una oración de gratitud a Dios, nuestro Padre, que con tanto cuidado, con tanto esmero, hemos sido beneficiados, muchos de los que estamos aquí, o muchos, todos? ¿Cómo recordamos cómo se valió Dios de nuestros padres, especialmente de nuestra madre? Yo diría en particular la Madre Santísima, la Virgen, que vino a instruirnos, que vino a hablarnos con verdadera ternura, con verdadero amor, para preparar nuestra alma, para que nosotros fuéramos tierra fértil. ¿Cuántos beneficios hemos recibido de nuestros padres, de nuestra madre? ¿Cuántos recuerdos? Yo recuerdo que el señor Lomelí, el señor Francisco Orozco Lomelí, un día platicando con él, me decía: yo sigo rezando las oraciones que mi madre me enseñó. ¿Cuántas madres de nosotros dedicaron con empeño todo su tiempo para hablarnos de Cristo Jesús, para hablarnos de las cosas santas? ¿Cómo sembraron en nuestro corazón? ¿Cómo fueron grabando poco a poquito, desde cuando éramos niños, todos los valores espirituales, valores morales, valores cívicos? Por eso les decía, Dios se encarga de hablar y se encarga de llenarnos de verdaderos privilegios. Aquí vemos sacerdotes y también ustedes, hermanos. Yo los invito a recordar esos momentos de nuestros padres, especialmente de nuestra madre. Si estamos en este lugar, muchos se lo debemos, claro, primero a Dios, a Jesús, pero también a nuestros padres que nos enseñaron el santo temor de Dios. ¿Qué habrán hecho algo tan importante que nosotros ahora podemos alabar y bendecir a Dios? Que nosotros podemos tener la dicha de decirle a Cristo: gracias Señor, porque papá Dios me permite alabarte y bendecirte. Ahí se cumple la Sagrada Escritura que dice: nadie viene a mí si mi Padre no se lo concede. Nadie viene a mí si mi Padre no se lo concede. ¿Cuántos de nosotros alabamos a Dios, a Cristo? Porque es una gracia tan especial que el papá Dios tiene con nosotros. Por eso el Evangelio de hoy nos habla precisamente de esto. ¿Cómo tenemos que alabar y bendecir a Dios?
por tantas bendiciones, por tantos privilegios, por tantos dones, y todo porque venimos de familias donde se practica la fe de Cristo. Vamos a pedirle a Dios en esta Santa Misa y bendecir a Papá Dios, que Dios es maravilloso y tenemos que sentirnos privilegiados. Así como nuestro Señor Jesucristo habla de los apóstoles en ese momento cuando bendice a Dios. Gracias, Padre, porque todo te ha parecido bien. ¿Cuántos profetas y reyes quisieran ver lo que ustedes ven y no lo vieron? ¿Cuántos profetas y reyes quisieran oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron? Sí, tenemos que reconocer que Dios nuestro Señor nos ha dado y nos ha llenado de privilegios. Creemos en Cristo, creemos en Papá Dios, creemos en la acción del Espíritu Santo, creemos en nuestra Madre Santísima. Todo esto son bendiciones de Dios. Y si nosotros invocamos a Cristo, invocamos a Papá Dios, le damos las gracias porque nos ha permitido acercarnos a Él y oírlo, es por un privilegio tan grande que Dios nuestro Señor ha derramado en cada uno de nosotros. Que así sea siempre. Hagamos nuestros hermanos las necesidades. Hagamos nuestras, hermanos, las necesidades de los hombres y presentémosle confiadamente al Señor y a cada petición diremos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia, para que el Señor acreciente la santidad en ella, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes, para que aumente la prudencia en ellos, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los que no tienen una vivienda digna para que los ayude, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras familias, para que las proteja, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que durante el día que ahora comenzamos, nuestros labios y nuestras obras alaben al Señor, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por la salud de nuestra hermana Raquel Paola Barragán Álvarez, porque está siendo intervenida en estos momentos quirúrgicamente, vamos a pedirle al Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, le recupere su salud para que ella le siga dando gloria con su vida. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos el vino y el pan. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor reciba el hermano. Alabanza a Dios. Señor, concede bondadoso a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados místicamente en las ofrendas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual en la última cena con los apóstoles, para perpetuar el memorial del salvífico de la cruz, se ofreció a ti como cordero inmaculado, y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta. Con este venerable sacramento, alimentas y santificas a tus fieles, para que a la familia humana que habitan en el mismo mundo, una misma fe los ilumine y un mismo amor los una. Así pues, nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento para que, colmados por la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial. Por eso, todas las criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros con la multitud de los ángeles te aclamamos por siempre diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz.
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Este.
Oremos. Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad, que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a iniciar nuestra procesión que se hace cada jueves al Santísimo Sacramento. Los invitamos a las personas que cuando pase el Santísimo, puedan, los que puedan hacerlo, hínquense como signo de adoración. Consigenus, sola vide sua.